Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esto que es Apasionadas en el Aire. Un espacio que nos guardamos para nosotras mismas, para querernos, para mimarnos, para recorrer un caminito juntas y sobre todo para encontrarnos con mujeres súper apasionadas. Claro que sí. Como la que tendremos hoy en nuestro segundo bloque. Así es, la visita de hoy es súper interesante. Sí, no se van a ir, ¿eh? Quédense, quédense, pongan la pava, pongan el mate y a esperar a nuestra visita. Sí, claro que sí. Bien, y ahora te voy a mostrar lo que tenemos puesto de nuestra casa amiga, súper amiga, como todos los años que nos acompaña, Narcisa. Hoy me he venido bastante versátil. ¿Por qué? Porque ¿qué sería versátil? Porque tengo una camisa, en realidad es un vestido. Ajá. Pero lo podés usar con una engomada, como tengo yo en esta oportunidad. Date un poquito más abajo, por favor. Una engomada debajo, entonces lo podés usar como vestido, tiene un cintito, o lo podés usar con una engomada como hice yo hoy. Bien primaveral, ¿eh? Sí, ya sí. Media estación. Y yo me vine con una blusita con unas mangas, miren lo que son. Con puntilla, muy, muy bonita también, muy primaveral. Y abajo me traje unas babuchitas color como mostaza, ¿eh? Elastizadas, súper cómodas. Me gustan. Sí, muy lindas para este día que es ya primaveral, se nos está yendo el invierno parece. Ay, por suerte. Y en los pies, si bajamos... Ahí baja la cámara, vamos a mostrar. Tengo unos zapatos dorados que tienen como una trama. Altos. Número 41 de Antonella Bottier. Gracias, Antonella. Gracias, Alicia. Gracias, Dami, por elegirnos todas las semanas los zapatos más hermosos para combinar con esta ropa. Y vamos a mostrarlos de Jorgelina. Sí, no. Yo tengo unos Luciano Marra, la cámara acompaña, mira lo que son, Luciano Marra, plataforma, un taco súper, súper alto, a ver si se ven ahí, con una presillita, número 35, así que las chicas que calcen poquito a poquito, ya saben que de Antonella consiguen todo. Las que calzan poquito a poquito, las que calzan mucho, mucho, en la esquina más hermosa de Marcos Juárez, 9 de julio y Belgrano, ahí encontrás de todo, no solo zapatos, también botas, carteras, mochilas, camperas, etcétera, etcétera, etcétera. De todo. De todo. Y también podés visitar la tienda Nube, que para chusmear un buen rato ahí buscando, eligiendo lo próximo que te vas a comprar, de Antonella Bottier. Y ahora sí, vamos con... se nos ríe nuestro camarógrafo porque a nosotros nos encanta todo lo que hay de Antonella. No queremos devolver nada. Ahora sí vamos con Guapa, con nuestros accesorios, unos aros. Estos, mirá estos aros, qué raros que son. No sé tipo si caracolito. Sí, no tienen tuerquita, no tienen... Ah. No, se pasan. Ah, qué bonito. Son recién llegaditos, me encantan. Y tengo un colgante... Esperen que está dado vuelta. Es doble, miren. Tiene un dije en color negro, piedra negra, como me encanta a mí. Me encantan todo lo que tiene piedra negra. Y yo me vine con unas argollas súper gigantes. ¿Se ven? ¿Se ven ahí? Sí. De strass. Muy lindas, también recién llegaditas. Y me traje, miren, miren, a ver si se enfoca. Un anillo también de strass. Hace juego con la pulsera, todo elastizado. Miren qué lindo. Qué bonito que hace juego con mis zapatos. Guapa. En Guapa, 25 de mayo y San Martín. Todo en accesorios también, de todo. De carteras, todo. Mochilas, pulseras, collares. Todo mochila, lo que te gusta. Sí. Mochilas. No, no, de todo. Cada día hay cosas más lindas para ir. Así es. Ahí también nos queremos quedarnos con todo. Sí, bueno. Sí. En realidad difícil de volver, pero bueno, es el desapego. Y también queremos agradecer a nuestros amigos de Argelec, que ilumina nuestro set, ilumina nuestra vida, todo en materiales para la electricidad,
perdón, electricidad para la construcción, iluminación, en San Martín, enfrente de la Iglesia de la Asunción. Ahí encontrás de todo, absolutamente de todo. Iluminación interior, exterior y nuestras llamas gemelas. Y una buena atención, no te olvides de eso. Sí, sí. Una muy buena atención, son todos masculinos ahí. Todos hombres. Pero todos hombres. Una muy buena atención. Bien, a las mujeres también las atienden bien. Así que vaya a Argelex, señora, señor, y compre todo en... Materiales para la electricidad. Exactamente. Bien, y ahora vamos con nuestra frase de la semana. A ver, ¿qué me trajiste? Vamos a ver la frase, traído? A ver si Francisco la pone en pantalla para que las mujeres y las señoras que nos están mirando la copien, le saquen fotos y... A ver, te la leo. Dale. Te la voy a leer. A ver, vamos con la frase de la semana. Cada vez soy más consciente de que uno se convierte en lo que mira, en lo que recuerda, en lo que anhela, en lo que transmite. Ahora sé que el futuro comienza hoy, ahí veo mejor. Y depende de lo que quiera ver, de lo que me permito decir, de lo que me quiera, de lo que quiera recordar y de lo que decido amar. Ajá. Bastante, bastante completa, diría yo. Completa, para pensarla, para reflexionar. Cada vez soy más consciente, ¿eh? Cada vez soy más consciente de qué soy más consciente. De todas estas cosas, opa. A ver, vamos a... Ahí estamos. Ahí estamos. En la cámara. Bien, cada vez soy más consciente. Bueno, acá la tengo para leerlo. Ah, la verdad que por si trajo el machete. Es tan larga que no voy a recordar para irla... desmenuzando. Sí. Cada vez soy más consciente de que uno se convierte en lo que mira. ¿Qué te dice? A ver, Jorgelina, esa frase. Ah, dice tantas cosas. Bueno, primero, ser consciente de todo lo que pasa a mi alrededor, de lo que está afuera y de lo que está adentro. Bastante, a ver, complicado, ¿no? Complejo. Porque primero hacerse consciente de las cosas no es tan fácil. Primero tengo que querer hacerme consciente. Y cuando me hago consciente, aceptar también no es tan fácil. Entonces son una serie de cosas que tengo que tener en cuenta para poder empezar con todo esto que dice esta frase, me parece. ¿Qué hago? A ver, vamos antes de seguir. ¿Qué hago para poder hacerme consciente de algo? Porque, ¿qué pasa? A nuestro alrededor suceden cosas, ¿eh? Tenemos una realidad, pero muchas veces no somos conscientes de eso. O sea, ¿qué hago yo para hacerme consciente? Y en realidad creo que cuando empezás a ver cosas que no te cierran, ¿por qué digo? Porque uno viene... Todos venimos a ser felices. Yo estoy convencida de eso. Entonces, cuando todos tenemos las mismas... Deberíamos tener las mismas oportunidades. O buscarlas. Entonces, si el otro puede, yo también. Cuando el otro está pudiendo y yo no, entonces me tengo que empezar a preguntar. ¿Por qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué el otro sí y yo no? Y si empiezo a ver que empiezo a repetir, que estoy repitiendo cosas en mi vida una y otra vez, ahí tengo que empezar a indagar. Cuando me empiezo a indagar, me empiezo a ser consciente de determinadas cosas. Exacto. Por ahí viene la cosa, ¿no? En la repetición de patrones en mi vida que son dolorosos, que me hacen sufrir, claro. Desde trabajos, relaciones, amistades. Sí. ¿Qué me está pasando a mí que yo estoy viendo esta realidad? Claro, que la estoy atrayendo. Que estoy atrayendo. Entonces, hacerme consciente es mirar de otra manera lo que me sucede. Claro. No es mirarlo por mirar, sino mirar detenidamente. Claro. Detenerme a observar eso que me está pasando. Claro, hacer consciente lo inconsciente. Exacto. Eso, o sea, sí, parece tan sencillo y no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a que nos pasen determinadas cosas. Claro. Es como empezar a descubrir la sombra. Claro. Ah, ¿sí? La sombra.
¿Y qué será la sombra? Podríamos explicarlo como un iceberg. Lo que es consciente, digamos, es en menor proporción que lo que es inconsciente. Bien. O sea, el mayor porcentaje del iceberg está debajo del agua, no se ve, se ve solo una partecita, que es el porcentaje más chiquito. Así vendría a ser nuestra conciencia, ¿no? Sí, yo lo voy a explicar todavía, a ver, de otra manera, para que los que nos escuchan, porque yo sé que hay muchas mujeres que nos están escuchando, a ver, dale, del otro lado de la pantalla y que están muy atentas. Algo así, señora y señor, porque también hay muchos hombres. Es como que nuestra vida está regida prácticamente en un 97-98% por nuestro inconsciente. Solamente un pedacito así, que es ese pedacito que dijo Jorge del iceberg, es consciente. Lo demás es prácticamente todo inconsciente. Nuestras reacciones, lo que decimos, hasta, les voy a decir algo, hasta cómo nos paramos. Mira vos. Sí. Por ejemplo, yo era una persona que me paraba para esperar y me tenía que apoyar. Me apoyaba en la pared, sin darme cuenta. Hasta que un día me hice consciente de eso. Y eso tiene que ver con uno mismo, con nuestras heridas, con nuestro esto que dice Jorge, de la sombra, de lo más profundo, que solamente se descubre cuando uno empieza a indagar hacia adentro. Cuando uno empieza a descubrirse a uno mismo, hasta que uno no se descubre, por ahí no se da cuenta. Hay que animarse también, hay que animarse. Claro que sí. Y bueno, ese porcentaje del iceberg que está debajo del agua y lo que no vemos, es justamente lo que hay que acceder, que es el inconsciente. De poco, por supuesto. O de golpe. Pero el golpe no es... Me refiero a irlo descubriendo de a poco. De a poco, claro. De a poco. Claro, pero el tema es cuando te pasa de golpe. Es que todo de golpe no lo vas a empezar a hacerte consciente. Bueno, a mí me pasó de golpe. Te pasó de golpe la circunstancia, pero sí. no el entrar en ese inconsciente en su totalidad. Ay, sí, pero yo tuve un shock cuando entré. Y es un shock, por eso mejor consejo entrar despacito. Entre despacito, no se apresure. Entrar a buscar despacito, a ver qué me molesta, qué me está resonando con ciertas personas, qué es lo que estoy viendo afuera. Oh, miren acá. ¿Qué estoy viendo afuera? Entonces lo que yo veo afuera también me permite hacerme consciente de por qué estoy donde estoy, por qué tengo la vida que tengo, por qué he repetido varias situaciones en mi vida. Y bueno, uno va construyendo esta mirada y entonces se va haciendo libre también. Esto sería así. Señora, señor, mire su realidad. Claro. A ver, ¿cuál es la realidad? ¿Dónde vivo? ¿Con quién vivo? ¿Quién es mi pareja? ¿Tengo o no tengo pareja? ¿Tengo o no tengo amigos? ¿Cómo es mi trabajo? ¿Cuánto gano? ¿Cómo es mi calidad de vida? Si hay alguno de esos pilares, todo el entorno, alguno de esos pilares que no me cierran, que no me gustan, entonces ahí está en donde yo puedo hacer consciente lo inconsciente y aprender a mirarlo de otro modo. Claro. Hacer un observador de lo que me pasa. Ahí está el punto. Y si todo eso está bárbaro, y bueno, sigamos adelante. El tema es cuando hay uno o varios de esos aspectos que no me cierran. Por supuesto. Se puede cambiar. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. Bueno, hay que ser valiente. Ah, pero por supuesto. Sí, hay que ser valiente. Después sigue diciendo, en lo que recuerda, en lo que anhela, en lo que transmite. Ahora sé que el futuro comienza hoy. ¿Por qué dice esto? ¿Quieres que lo cuente yo? Sí, me gustaría. Bien. Sí. Ahora sé que el futuro comienza hoy. ¿Por qué? Si bien siempre decimos que no existe ni el pasado ni el futuro, sino que existe un eterno presente, esto significa que el futuro comienza hoy porque todo lo que yo estuve pensando ayer, antes de ayer, y lo que estoy pensando hoy, va a ser mi futuro de mañana. Entonces, es muy importante tener pensamientos positivos
con respecto a mi vida. ¿Por qué? Justamente por lo que decía recién, que esto que yo pienso hoy, lo que pensé hace un ratito, va a ser lo que pase dentro de un ratito, lo que pase mañana, pasado. Sí, y yo quería agregarte a lo que vos decías, que el pasado no interesa. Usted me dirá, pero con todo lo que yo vengo trayendo, sí, pero si nosotros nos aferramos al pasado, no nos desligamos de ese pasado, vamos a seguir rumiando en una situación que nos va a entorpecer poder seguir avanzando, poder seguir evolucionando, poder seguir creciendo. Por supuesto. Entonces, somos personas sin pasado. Eso es lo que, por ejemplo, yo me vivo diciendo. Porque si nos aferramos a eso, no terminamos nunca de salir de un circuito como el aro que tenés vos, Jorgelina, puesto hoy. Es un circuito que nos lleva siempre hacia atrás y no podemos avanzar. Claro, el pasado ya pasó, no lo podemos modificar. ¿Se puede modificar? No, lo que pasó no. O sea, no. Nos sirve para aprender como experiencia. Ya pasó, tenía que ser así. Bien, sí. No se puede modificar, pero sí lo puedo recordar de diferente manera. Uh-huh. Sí lo puedo recordar, lo puedo relatar, y a medida que lo relato y lo vuelvo a relatar y lo vuelvo a contar, se puede ir recordando de en diferente manera. En realidad yo no lo contaría tanto. Por el tema del poder de las palabras. Y sí, lo que pasa es que si yo no lo cuento y no lo exteriorizo, también me queda a veces muy guardadito acá adentro. Una vez, lo contamos una vez. No, yo lo he contado varias, muchas. A veces hay momentos en que me hizo falta. Sí, sí, claro. Todo depende de la forma de ser. Pero lo que no está bueno es dejárselo guardado. No, eso no. Porque no. Si yo me lo dejo guardado junto con las emociones que traigo de ese acontecimiento que fue muy doloroso y no lo exteriorizo, no lo comparto, no lo cuento, claro. Entonces se queda acá. Pero hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? O sea, está bien contarlo, exteriorizarlo, porque bueno, uno lo tiene que sacar. Pero cuando uno retrae, digamos, eso que pasó, y lo vuelve a revivir una y otra vez, porque es imposible no revivirlo con la emoción que significa ese pasado. Entonces, esa emoción que yo estoy reviviendo hoy son cosas que uno sigue atrayendo. Por eso es preferible las cosas desagradables que nos han pasado contarlas las menos veces posible. ¿Para qué? Para no revivir la emoción y no traer eso mismo de vuelta. Sí, yo por ahí no coincidimos. Yo soy más de contar y a veces en el volver a contar está un poco el poder soltar y el poder liberar todo eso. Yo soy más partidaria de eso, pero bueno, cada uno creo que hace lo que puede. Con las situaciones traumáticas, hablo de... Claro, pero si nos ponemos, si nos basamos en lo que siempre decimos, de acuerdo a lo que es la energía, esa emoción negativa atrae lo mismo. Entonces, a veces tenemos muchas ganas de seguir contando, pero es esto, seguir estando en el pasado. Que deberíamos dejarlo ahí y volver con cosas que sean más positivas para nosotros, ¿no? Deberíamos poder. Yo sé que es complicado no rememorar cosas del pasado, pero bueno, tenemos que seguir para adelante, ¿no? Siempre para adelante, siempre para... optimista, siempre para mirando al futuro con buenos ojos y sabiendo que lo que viene siempre es mejor. Y por alguna situación, por algún motivo, pasó lo que tenía que pasar y que nos deje un aprendizaje. Porque si pasamos una situación dura que seguro, alguno de ustedes la ha transitado, pensar que esa situación dura nos deje algún aprendizaje. Y poder rescatar lo bueno de esa situación. Siempre hay algo bueno que se pueda rescatar. Sí, todas las experiencias nos dejan aprendizaje. El tema es hacerse consciente cuál es el aprendizaje, para qué yo pasé por esa situación. Uh-huh. Si yo no analizo el para qué de eso que me pasó, no me voy a ser consciente de lo que me quiere enseñar la experiencia. Claro, el tema es que si yo no me hago consciente y no aprendo, ¿saben qué pasa, señora? Le vuelve a pasar. Repetimos. Claro, porque la vida es una escuela. A eso vinimos a aprender. Vinimos a aprender. Y lo que no aprendemos, se repite.
Claro. Así que sí. Para finalizar la frase, dale, nos vamos, dice, ya. Lo que quiera recordar y de lo que decido amar. Tan importante lo que decidimos amar. Siempre decidir amar y no odiar. Qué bueno. Cerrar. Para cerrar, nos vamos a la primera tanda comercial. Pero no se vayan, vuelvan a calentar la pava, porque tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que hay algunos que nos están esperando. Seguro, docentes, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya volvemos. Ya volvemos. Narcisa Indumentaria Femenina te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta, Narcisa Marco Juárez. Heladería Alpina. Ofrecemos helados artesanales, sándwich, confitería y panadería. Date un gusto y disfrutá nuestros productos al mejor precio. Heladería Alpina. Encontranos en Alem 218, Marco Juárez. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, dale. Teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Antonella Boutier y su trayectoria. Calidad, moda, todos los estilos. Sus vidrieras seducen a hombres y mujeres. Además, te atienden muy bien. Belgrano y 9 de julio, Marco Juárez. JacquelineBarberot.design. Estudio de diseño integral. Edición y creación de contenidos digitales. Cursos de edición digital y talleres de branding para emprendedores. También vende desde casa. Generamos tu página online o tu tienda nube y te enseñamos a vender a todo el país. Encontrame en Instagram, JacquelineBarberot.design, por WhatsApp 3468-546487, Marco Juárez y Rosario. JacquelineBarberot.design. Sanar, centro holístico, terapias de sanación, registros akáshicos, flores de Bach, Reiki angélico, tamena, radiestesia, Reiki Usui amplificado, limpieza áurica. Las terapias holísticas trabajan sobre la energía vital, logrando la sanación mediante la búsqueda del equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu. Sanar, centro holístico. Encontranos en Instagram, Sanar Centro Holístico, o por WhatsApp al 03468-598-044. Sanar, centro holístico, Marco Juárez. Hola, hola, ya estamos en nuestro segundo bloque con nuestra invitada especial y apasionada, que vamos a ver ahora, Francisco. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Soy Luciana Echevarría, legisladora provincial por el MCT, y el próximo jueves voy a estar en el programa Apasionadas. No te lo pierdas. Ahí está Luciana Echevarría, que es legisladora por el Frente de Izquierda Unida. Luciana, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Bienvenida, Apasionadas. Un placer de que estés con nosotras, Luciana. Igualmente. Gracias por acceder a la invitación. No, por favor, al contrario. Estoy muy contenta de la invitación. Cuando escuchamos tu propuesta por la radio y por un montón de canales, nos pareció súper interesante tenerte en nuestro programa para que nos cuentes un poquito acerca de tu proyecto. Bueno, queríamos tenerte porque nos parece súper interesante. Y aparte conocerla. Claro. ¿Quién es Luciana? ¿Quién sos, Luciana? Contanos un poquito. ¿Quién soy? Bueno, como bien decían en la presentación,
Actualmente soy legisladora provincial por el MST, el Frente Izquierda Unida, pero soy docente, sigo trabajando actualmente, si bien estoy en licencia en el nivel medio, que es donde doy clases, sigo dando clases también en el nivel universitario, soy comunicadora social. Y bueno, ya hace varios años que estoy en la militancia, estamos tratando de, digamos, participo en política porque entiendo que es una herramienta de transformación social, es importante involucrarse para generar los cambios que necesitamos, las cosas están cada vez peor y bueno, si no nos involucramos nosotros y nosotras, la política la siguen haciendo los mismos de siempre y en contra nuestra, ¿no? Y así, bueno, haciendo ese recorrido en defensa de la educación pública, de la salud pública, por los derechos de las mujeres, por los derechos... todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental, bueno, son una de las tantas banderas que nosotros desde nuestro espacio tomamos, y bueno, gracias a ese recorrido y un trabajo colectivo, llegamos en el 2019 a conquistar una banca acá en la provincia, y actualmente ahora ya están largándose una nueva campaña electoral, mis compañeros y compañeras me han elegido también para poder ser candidata a diputada nacional, así que en eso estamos, en esta semana, generando una propuesta para los cordobeses y cordobesas para el Congreso de la Nación. Ah, muy bueno. Luciana, y contanos un poquito de este proyecto que presentaste aproximadamente hace 15 días, puede ser, en la legislatura, para disminuir la edad jubilatoria, ¿es así? ¿Y para qué sectores exactamente? Así es. Sí. Y fue, la verdad, que un proyecto que nosotros lo veníamos trabajando hace ya un tiempo a raíz de algunas inquietudes que nos acercaron compañeros. De hecho, sin ir más lejos, un docente de Cruz Alta fue el primero que me escribió para plantearme, Miguel, diciéndome, bueno, esta situación de que, por ejemplo, en el caso de él, tiene 58 años, todavía no tiene la edad para jubilarse, pero tiene 36 años de servicio, ¿no? Y con todo un cansancio, un desgaste, dice que la verdad que bueno, esto de tratar de recuperar algunos de los derechos que teníamos los trabajadores cordobeses en la ley original, 8024. Bueno, después de hacer varios intercambios también con gente de salud y demás, pareció importante esta iniciativa, que de hecho hubo mucha repercusión y muy positiva, por cierto, porque creo que no es solo para los trabajadores de la salud y de la educación, sino que el conjunto de la sociedad ve con buenos ojos que realmente haya un reconocimiento distinto para quienes están en estos sectores. No solo son esenciales, y creo que la pandemia lo demostró incluso mucho más, sino que también son los sectores donde se concentran las tareas más desgastantes, consideradas en muchos casos insalubres, y hay muchos estudios que dan cuenta de justamente de las características de estas tareas en las cuales hay muchísimos más factores de riesgo psicosocial, ¿sí? O sea, acá hay toda una combinación de cosas que no tienen que ver solo con lo físico, sino con el desgaste emocional, la responsabilidad. Por ejemplo, el caso de salud, tener vida de personas en sus manos, y ni hablar de las condiciones en las que vienen trabajando, que vienen estas tareas, históricamente han sido consideradas desgastantes, son mucho más en el último tiempo, ¿no? Donde tienen que afrontarse, el propio Estado provincial nos tiene en las peores condiciones, con bajos salarios, lo cual todos estos trabajadores están sometidos al pluriempleo, o sea, es muy común, ¿no? Personal de salud repartido en distintos hospitales, los docentes también repartidos en varias escuelas para tratar de llegar a un sueldo medianamente digno y llegar a fin de mes. Bueno, esto es uno de los factores de mayor estrés. También está la cuestión de la precarización laboral, la cuestión de, bueno, toda la situación de mayor vulnerabilidad social impacta de lleno, tanto en el sistema público de salud como también en las escuelas, ¿no? Donde muchos docentes nos tenemos que enfrentar a problemáticas que exceden ampliamente, ¿no?, la labor educativa. Entonces, todo esto va siendo un cóctel explosivo, digamos, que hace que hoy más que nunca, ni hablar con la pandemia, esto, digamos, demuestra de que son tareas que no se pueden hacer hasta cualquier edad y en cualquier condición.
Entonces, si bien estos derechos, digo, porque en la 8024, que es la ley original jubilatoria de nuestra provincia, todos los trabajadores se podían jubilar a una edad más temprana, bueno, parece importante, sobre todo en este contexto que estamos viviendo hoy, poder visibilizar que, bueno, que estos sectores, educación y salud, tienen que tener un tratamiento distinto, y por eso planteamos este proyecto, que es las mujeres que tengan 53 años y los hombres que tengan 56, que hayan acreditado 25 años de servicio, o sea, no es poco, de hecho es lo que exige actualmente la ley, puedan acceder a la jubilación, ¿no? Que tienen derecho a, o sea, es algo opcional, hay personas que creen a esa edad, que todavía están en óptimas condiciones de seguir trabajando, lo pueden hacer, pero sí darle la posibilidad al resto que se puedan jubilar. Y por otro lado, aquellas, digamos, mujeres mayores a 57 u hombres mayores de 60 que tengan como mínimo un piso de 20 años de servicio, también lo pueden hacer. Muchos me han preguntado por qué la diferencia de edad entre las mujeres y los hombres. Esto es algo que ya está incorporado en todas las leyes jubilatorias. Tiene que ver justamente por la desigualdad que existe en la sociedad que estamos viviendo, que más allá del avance de todas las luchas que hemos dado como movimiento de mujeres y los avances en materia de derechos que hemos conquistado, todavía la igualdad real no existe. Entonces, sigue recayendo sobre las mujeres el grueso de las tareas del cuidado, de las tareas domésticas, de la crianza. Entonces, esto es un desgaste adicional, ¿sí? Y por eso es la diferencia de edad. Tan es así que incluso en este contexto, en esta sociedad patriarcal, una de las pocas cosas que nos reconocen las mujeres es esto, ¿no? Digamos, como es una política de lo que se llama discriminación positiva. Por supuesto que si vamos avanzando a una sociedad más igualitaria, bueno, esto se podrá rediscutir. Digo porque muchos varones me planteaban por qué la cuestión de la diferencia, bueno, por eso lo explico. Luciana, ambas somos docentes, y vivimos de muy de cerca muchas cosas de las que decís, ¿no? Y mientras hablabas recién, yo pensaba en el derecho de esos adolescentes, ¿no? De esos niños, de tener también frente al curso a personas jóvenes que estén con su mente más descansada, con una diferente predisposición que aquellos que están tan cansados porque llevan tanto tiempo en la labor y tanta información por ahí. Yo tengo muchos menos años de antigüedad que ella y también la tanta información te diría que se vuelve insoportable. Entonces, leía también en las notas, cuando hacían referencia a tu proyecto, acerca del desgaste y quizás hasta, no sé si se diría un maltrato, ¿no?, acerca de nuestra labor, porque también la calidad de vida tiene mucho que ver en todo esto, a cómo uno llega al frente del curso. Compañeros que en esta pandemia no han tenido dispositivos para poder dar sus clases virtuales, como computadoras, celulares en condiciones. Entonces todo eso hace a un desgaste del docente psicológico, que también su autoestima queda, digamos, muy disminuida, deteriorada. Y me parece muy importante este proyecto que estás. Completamente, coincido con vos. Yo creo que el contexto de pandemia fue como la gota que rebasó el vaso, ¿no? Digamos, de esta situación que la docencia viene transitando, incluso en estos estudios que les comentaba al principio, que dan cuenta, ¿no?, de este desgaste, de cómo hay cada vez más casos del síndrome de burnout, bueno, las carpetas psiquiátricas, las tareas pasivas, digo, cada vez se están multiplicando más, y siempre desde las autoridades plantea más como una queja, ¿no? Como que los docentes que están... Bueno, y en realidad tendrían que preguntarse qué es lo que refleja esto, ¿no? Y evidentemente es una conjunción de factores donde también está este, digamos, desconocimiento, si se quiere, o no está el reconocimiento que antes había, ¿no?, a la labor docente. Creo que eso también hace como una situación mucho más precaria
digamos, que genera más malestar, digamos, ¿no? Esto del malestar docente que uno lo ve en la sala de profes como una catarsis permanente, creo que da cuenta de que no es una cuestión individual, sino que estamos ante una problemática social que tiene que ser abordada, que tiene que ser tomada, por ejemplo, por nuestros representantes gremiales, porque esto muchas veces, digamos, del sindicato no se toma en cuenta, también tiene que ser visto por las autoridades. Hay que pensar, o sea, nosotros estamos planteando esto de la reducción de la edad jubilatoria, pero también se pueden pensar otras variantes que tienen que ver, como por ejemplo, bueno, ¿qué hacer los últimos años, ¿no?, de la docencia? ¿Sí o sí hay que estar frente al aula? ¿O el docente puede aportar desde otro lugar, desde su experiencia, con proyectos institucionales? Digo, se podrían pensar muchas cosas, pero sobre la base de reconocer, digamos, la especificidad de nuestra tarea, ¿no? Creo que, en términos generales, saliéndonos de la docencia, muchas veces cuando nos hablan de esta, digo, porque tenemos que saber, este proyecto va a contramano de lo que quiere hacer el gobierno provincial y lo que quieren hacer todos los gobiernos, que en realidad es aumentar aún más la edad jubilatoria, claro, ¿no? Y hablan de esto del aumento de la expectativa de vida, nos ponen de ejemplo, digamos, los índices de Europa, y acá aparece lo que vos mencionabas en relación a la calidad de vida. Creo que nosotros no nos podemos comparar con otros países de Europa. Creo que la situación que nosotros estamos viviendo acá es completamente diferente. ¿Qué hace? No solo a los niños y adolescentes que tenemos al frente, que con una mayor vulnerabilidad social hay muchísimas más problemáticas que nosotros tenemos que afrontar, sino que el propio docente, ¿no?, que está trabajando de manera sumamente precaria, sin, digamos, sin un salario digno, sin los recursos. Digo, toda esta virtualidad la tuvimos que afrontar sin ninguna asistencia por parte del gobierno provincial. Entonces creo que todo esto no ha hecho más que, como decía al principio, una gota que rebalsó el vaso, ¿no? Porque docentes, imagínense a alguien que ya tenga 30 años frente a alumnos, con una edad, digamos, ya más avanzada, ahora tener que afrontar todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y virtualidad, que no es algo tampoco sencillo para muchos. Entonces, la bimodalidad, las múltiples burbujas, y exponerse también, porque tenemos a personas mayores de 60 años que hoy son personal de riesgo, que por más que tengan una dosis de vacuna, no significa que estén protegidos. Digo, es toda una combinación de cosas que, insisto, la pandemia ha empeorado, pero que ya estaban antes, y por eso tenemos que abordar este tema. Luciana, bueno, como te contaba Jorgelina recién, yo soy Eugenia y tengo 53 años y 32 años de aportes. Así que cuando vi en las redes tu proyecto, la verdad que, bueno, dije, acá me comunico con Luciana para ver si la podemos tener en el programa. Y justamente lo que me interesa también saber, y en forma personal, es este proyecto que vos has presentado. ¿En qué estado está? ¿Ya fue presentado a la legislatura? ¿Se está analizando? ¿Hay probabilidades de que tenga quórum? ¿Cómo es? O que tenga mayoría, no sé si es por mayoría. ¿Cómo es el proceso, digamos? El proyecto ya está presentado y ya tiene estado parlamentario. La verdad, para serles honesta, creo que va a ser muy difícil que el oficialismo se abra a discutirlo. Ustedes saben que en la legislatura actual, de las 70 bancas, 51 bancas son del oficialismo. Este gobierno provincial que el año pasado, en plena pandemia, justo los jubilados, digo. Entonces, creo que todo depende de la presión social que nosotros podamos ejercer y de esto, de estos espacios donde podamos, digamos, poner la agenda pública al debate. Creo que eso es fundamental para que, por eso, de hecho, se han armado algunos grupos de WhatsApp espontáneos de docentes en apoyo al proyecto, y ahí surgió, por ejemplo, la iniciativa de juntar firmas. Hay un formulario digital donde estamos juntando firmas en apoyo al proyecto. Vamos a presentar notas a las distintas comisiones de la legislatura, porque por la característica del proyecto, esto debería ser discutido en la Comisión de Educación, la de Salud y la de Trabajo. Entonces, un poco metiendo la presión para ese lado, digamos, tomando de que realmente es una inquietud y una necesidad el debate. También está, digamos, la idea de presentar una nota a la UPC, porque nos parece importante que como gremio se pronuncien,
sobre este proyecto, o por lo menos presentar una alternativa, pero lo cierto es que hasta el momento no ha traído nada, digamos, ¿no? Y esto es algo muy sentido por la docencia. Ya tenemos el apoyo de un gremio en salud, que es de la Unión de Trabajadores en la Salud. Vamos a tener una instancia en la semana que viene, una charla para todos los que quieran participar, para justamente poder abordar todo este tema y que surjan más ideas en apoyo al proyecto. En realidad ahora lo importante es todo lo que podamos generar afuera en la legislatura para que el gobierno provincial, bueno, se vea obligado a poder discutirlo, porque si no hacemos eso, va a primar el autoritarismo y la hegemonía que tiene el oficialismo, que solamente discute lo que viene de ellos mismos, ¿no? Y todo lo que venga de la oposición, y más una cosa como esta, que es muy sensible, digo, porque bueno, siempre se pone en discusión, o lo que dicen los voceros del gobierno es esto de que no, que hay un déficit en la caja, que estas cosas no se pueden hacer. Bueno, yo la verdad que también quiero poner en cuestión lo del déficit, quiénes son los responsables de ese déficit, y claramente es el gobierno provincial, que hace más de 20 años que está en el frente, y que, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras cordobesas vienen aportando hasta hace muy poquito tiempo el 18%, es un 7% más que el resto de los jubilados. Y eso iba a un fondo complementario del cual nunca tuvimos noticias de qué pasó con esa plata. También es importante saber que los docentes y salud son sectores que generan superávit en la caja de jubilación, es decir, tienen muchísimo más aportantes que jubilados, ¿sí? Entonces hoy se da una situación desigual, que por ejemplo los policías, una mujer policía se puede jubilar a los 51 años o con 22 años de servicio puede pedir el retiro voluntario, mientras tenemos a las esenciales, las verdaderas esenciales, las docentes, las enfermeras, las médicas, que tienen que trabajar hasta cualquier edad. Entonces sabemos que va a haber resistencia por parte del gobierno, pero bueno, creemos que es justo y necesario y completamente viable poder hacer esto, así que bueno, ahora viene todo este trabajo colectivo de poder hacer fuerza para que se trate. Luciana, si alguien quiere firmar en apoyo de tu proyecto, ¿es una firma virtual? ¿Dónde se puede hacer? ¿O es una firma que hay que hacerla de puño y letra? No, es un formulario de Google que está circulando en los distintos grupos. Después te los puedo mandar para que, si ustedes tienen alguna instancia, de poder socializarlo por las redes. Ahí simplemente ustedes tienen que entrar, digamos, con su correo, y ahí les piden datos mínimos, el DNI, la firma, y bueno, de qué sector son, y con eso ya está registrada la firma. Así que sería muy importante que nos puedan apoyar de todos los rincones de la provincia, porque sabemos que a nivel presencial muchas veces esto se dificulta. Es una herramienta para poder, bueno, que todos pongamos nuestro granito de arena para que esto se trate. ¿Hay un número mínimo de firmas, Luciana? No, porque esto en realidad no es una cuestión legal que haga falta, sino más una cuestión de apoyo político, ¿no? De decir, bueno, queremos, cuando presentemos estas notas de pedido para el tratamiento, es decir, bueno, estamos pidiendo este tratamiento en virtud de que tenemos 3.000, 4.000 firmas que apoyan esta iniciativa. Es más que nada eso, no es un proyecto, digo, porque ahí está la figura de iniciativa popular que requiere una serie de cantidad de firmas, pero es cuando algo no llega a la legislatura. En este caso, yo como legisladora ya lo presenté, tiene estado parlamentario, así que simplemente hay que, bueno, apoyar de que se pueda tratar. Me encanta escucharte, Luciana, porque nuestro programa, lo que más hace foco es en mostrar mujeres que tienen proyectos, nuevas ideas, y bueno, me encanta que puedas llevar este proyecto, porque la verdad que es lo que tantas docentes, porque somos mayoría las mujeres en la docencia, hubieran querido, ¿no?, hacerlo, y bueno, y tenerte y que puedas llevar este proyecto, la verdad que es fantástico. Es muy importante tener a alguien que lleve la voz. ¿Cómo? No escuché el final. Tener a alguien que lleve la voz, que lleve todo esto que nos pasa, que por ahí no nos escuchan, porque los docentes por ahí sentimos que no nos escuchan. Muchas cosas se ponen
en circulación y no nos escuchan, y nosotros somos los que tenemos la experiencia de campo, digamos, somos los que vivimos ahí y sentimos que... Completamente, porque además estamos viviendo un contexto donde el ministerio hace todo aún más, ¿no? El autoritarismo, todo nos llega a través de memos, está pasando con muchas otras cosas de... Y nunca nos consultan y nos ponen a nosotros que somos los protagonistas, que estamos en el aula, sabemos, como decís vos, todas las dificultades, los problemas, parecemos convidados de piedra, ¿no? Entonces, creo que eso pasa en educación, pero también en otros ámbitos. Aprovecho también lo que ustedes me dicen para ponerme a disposición. Ahora que estoy acá en el programa y que nos están viendo... cuando asumí la banca lo hice con el compromiso de llevar la voz de quienes no llegan muchas veces a los lugares donde se toman las decisiones. Nosotros desde mi lugar tenemos lo que se llama banca abierta, que es, ustedes pueden entrar a mi página, me contactan con algún problema, con alguna idea, con algún proyecto, así como pasó con esto de que les contaba al principio, que Miguel, un docente Cruz Alta, que todavía no lo conozco personalmente, me escribió, me transmitió, bueno, y así es como se van trabajando las cosas colectivamente, así que bueno, cuenten conmigo también para otras cosas que hagan falta tratar, estoy completamente a disposición. Muchas gracias, Luciana. Seguiremos en contacto. Por favor, nos envías el formulario, así lo podemos apoyar y difundir. Un placer tenerte con nosotras, realmente. Muchas gracias. Realmente, el placer es mío y cuando quiera nos volvemos a encontrar. Gracias por estar. Un beso. Adiós. Gracias. Bueno, y qué interesante, qué interesante proyecto. Como para seguir charlando. Como para seguir hablando mucho tiempo más, pero nos tenemos que ir a la última pausa. ¿Cómo se pasó? ¿Cómo se pasó? Rapidísimo, se pasó la hora. Última pausa, último bloque, ya volvemos. Narcisa Indumentaria Femenina te espera en sus dos locales, Juan B. Justo 640 e Hipólito Yrigoyen 949. Incorporamos lencería hasta el talle 130. Seguinos en Insta Narcisa Marco Juárez. Heladería Alpina. Ofrecemos helados artesanales, sándwich, confitería y panadería. Date un gusto y disfrutá nuestros productos al mejor precio. Heladería Alpina, encontranos en Alem 218, Marco Juárez. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez. Antonella Boutier y su trayectoria. Calidad, moda, todos los estilos. Sus vidrieras seducen a hombres y mujeres. Además, te atienden muy bien. Belgrano y 9 de julio, Marco Juárez. JacquelineBarberot.design. Estudio de diseño integral. Edición y creación de contenidos digitales. Cursos de edición digital y talleres de branding para emprendedores. También vende desde casa. Generamos tu página online o tu tienda nube y te enseñamos a vender a todo el país. Encontrame en Instagram, JacquelineBarberot.design, por WhatsApp 3468-546487, Marco Juárez y Rosario. JacquelineBarberot.design. Sanar, centro holístico, terapias de sanación, registros akáshicos, flores de Bach, Reiki angélico, tamena, radiestesia, Reiki Usui amplificado, limpieza áurica. Las terapias holísticas trabajan sobre la energía vital, logrando la sanación mediante la búsqueda del equilibrio entre la mente, cuerpo y espíritu. Sanar, centro holístico. Encontranos en Instagram, Sanar Centro Holístico, o por WhatsApp al 03468-598-044. Sanar, centro holístico, Marco Juárez. We'll be right back.
Y acá estamos en nuestro último bloque. Me vine con unos Jungkook. Miren lo que es esto, de Óptica Mundo Visual. Ahí está. Miren lo que son, color dorado y vidrio marrón. Para las tardecitas de sol, para salir a pasear. Y si no, no sé, bueno, nos vamos a algún lado también de vacaciones, nos llevamos estos lentes de sol, acá los enfocan. Y la verdad, no sé si los voy a devolver, como siempre, despegarse de estos lentes cuesta mucho trabajo. Me imagino. Y yo me vine, mirá, fíjate el sobre que tienen estos, Valeria Massa. Qué lindo. Mirá lo que es, son rosas los míos. A ver cómo me quedan. Divinos, uno más lindo que los. No tienen marco estos, son... así, todo el vidrio. Todo vidrio, todo vidrio en Óptica Mundo Visual, en San Martín, casi 25 de mayo. Llegate, porque ya están llegando de a poquito para el verano los lentes de sol. Esta vez nos vinimos con lentes, no de receta, para... De estos hay varios colores, verde, qué bonito. Y no me acuerdo el otro, pero son fabulosos. Bonitos, 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 acá fabulosos. Los dejamos... Los vamos a cuidar. Y ahora nos vamos a comer. Ahora nos vamos a comer. Nuestros amigos de Alpina. No trajimos el mate hoy. No trajimos el mate. Pero bueno, vos siempre lo traes. Yo hoy también me lo olvidé. Miren lo que es esto, masas finas. Acá las tenemos en vivo y en directo. Vamos a servirnos una para probar a ver qué tal están. Vos, Jorge, vas a... Sí, después. Yo estoy con la carta ahora. Estamos con la carta. Y acá no me enfocan. Bueno, se nos fue el camarógrafo. Pero ahí está el camarógrafo que se olvidó de nosotras. Miren lo que son nosotros estos. Nosotros queremos que la gente se tiente con alfajorcitos. Las masas de Alpina. Alpina en Alem, casi San Martín. Las alturas no me acuerdo ninguna, pero no importa. Yo menos. Nos vamos con la carta de la semana. Vamos a sacar y vamos a ver qué nos toca. Tanto para jugar... Para el que quiere jugar un numerito. El mensaje. Para obtener un mensaje. ¿Saco? Sí. Nos vamos con... A ver, vamos a ver. ¡Oh! Número 30. Bien. Ego espiritual. ¡Qué nombre la carta! A ver. ¿Qué nos dice? Esta persona se siente superior por su ego espiritual. No le cedas tu poder. ¿Por qué te habrá salido esta carta? No sé. Tu poder es tuyo y esa persona ni es mejor que tú ni sabe más que tú. No necesitas un gurú. Todas las respuestas están en tu interior. No necesitas a nadie del exterior, ni ningún gurú. Nada de esas cosas. Las respuestas están en tu interior, el poder está en tu interior. Así que fíjate a quién le estás cediendo tu poder. Dicen que el maestro no hay que buscarlo en ninguna parte, que el maestro es uno mismo. Así claro. Que creo que tiene que ver con esto, ¿no es cierto la carta? Un poco. A veces buscamos el gurú, el maestro en el otro, pero el maestro, el gurú, lo tenemos nosotros dentro nuestro. Claro que sí, Así que, muy sabios. Nos tenemos que ir. Ya se terminó la hora. El programa, nos tenemos que ir, qué lástima. Muy rápido. Muy rápido con Luciana, que estuvo súper interesante. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Siempre traemos cosas que por ahí, a nuestro modo de ver, son muy lindas y muy interesantes. Sobre todo cosas que hacen mujeres. Sí, sobre todo. Pero también tenemos a veces algún que otro varón. Nos despedimos. Pueden volver a ver este programa mañana a las 14:30, el sábado a las 13, las repeticiones, y el miércoles a las 22. O sea que estamos varios días en la semana. Sí, lo pueden volver a ver. Y nos vamos si te gustó, lo podés volver a ver. Yo antes de despedirme, para que se tienten, me voy a servir una masa de nuestros amigos de Alpina. Y nos vamos con el eslogan. Claro que sí, viví el aquí y ahora. Cuida tus pensamientos y palabras. Agradece. Siempre agradece. Y apasionate. Porque si no te apasionas vos... No te apasiona nadie. Nos vamos. Hasta el jueves. Hasta el jueves 17:30 con una invitada apasionada. Como siempre. Como siempre. Como nosotras. Adiós, adiós. Chao, chao.